Asada directamente de las brasas, la cecina de Atlixco es por tradición uno de los platillos más representativos de la ciudad, ya que el modo de preparación es de una forma artesanal. Y una de las mejores formas de poder disfrutar esta cecina es en un taco placero, ya que va acompañado por las guarniciones que son queso, nopales, rajas o chipotles, y si es de su preferencia, un poco de pata. Durante este año se realiza la Feria de la Cecina en su edición número 11, donde están participando 20 productores y 19 de guarniciones. Francisco Torres Montiel, director general de Desarrollo Humano con Inclusión Social, comentó que se espera que acudan a este lugar más de 30.000 personas. Y aunque el costo es un poco elevado, comentó que fueron los comerciantes quienes lo fijaron. Puesto una meta de 11 toneladas, el año pasado se logró una venta de 10 toneladas, la meta hoy son 11 toneladas en estos dos días de la Feria de la Cecina. Nosotros estamos esperando al menos unos 30.000 visitantes, ese es el mínimo, y hasta 40.000. El año pasado registramos aproximadamente 40.000 visitas a este evento. Es una decisión que tienen los productores de cecina, ellos analizan sus costos y bueno, van actualizándolo de acuerdo a la propia situación económica. Y bueno, se hizo un exhorto precisamente para que se hiciera el mayor esfuerzo y se diera el mejor precio. Y nos informaron que ese sería el precio oficial. Y vuelvo a repetir, bueno, este es un proceso que son autónomos ahí en ponerlo los productores de ese. Quienes están participando en esta feria esperan ver buenos resultados durante estos dos días que se estará llevando a cabo, por lo que invitan a los ciudadanos y turistas que acudan al municipio de Atlixco a aprovechar y disfrutar de este platillo. Que esté muy bien, acá los esperamos en la Feria de la Cecina. Tenemos quesos, panela, chautenco, crema, quesillo, nopales, nopales guisados, patita de res. Acá hay mucho lugar para porque es el del pueblo. Sí, es la cecina tradicional de acá, la guarnición de queso, nopales, chiles y aguacate. Normales los que nos los dieron, a 70 la guarnición. Estamos en el recinto ferial. Si visitas el municipio de Atlixco, no dejes pasar la oportunidad y acude y disfruta de este platillo. Se espera que el kilo de cecina se encuentre en 260 pesos, 100 pesos. Se espera que el kilo de cecina se encuentre en 260 pesos. Un plato grande de guarniciones estará en 100 pesos y el pequeño en 70.